Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Negro Nuzlocke. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ya llegó el momento de la quinta batalla de gimnasio y vamos por la quinta medalla. Por eso colocamos a los siguientes Pokémon. Ana puede defender, es como en gimnasios de tipo tierra, Ana puede destacar mucho, además de que puede encontrarse con Sandile y Crocorox. Con Sandile y Crocorox, los cuales son de tipo siniestro. Y el bicho le puede sacar provecho del tipo bicho. Lo cual Ana puede sacar provecho de su staff a favor de tipo bicho, tanto de. Y en el gimnasio de tipo tierra, Ana puede sacar provecho de sus hojas afiladas y de la picadura. De la picadura en caso tal que se encuentre con Sandile o Crocorox. Adolcerec está aquí por estar. Carla. Bueno, en parte también, pero habrá una que otra pequeña sorpresa. El Lucio X está por la ventaja de tipo. Y sacará provecho de su bomba germen. Y sí, no fue muy buena idea ponerle drenadoras por sus defensas. No es de los Pokémon que se les puedan. Que puedan utilizar. Que sea buena idea usar drenadoras. De poder se podrían, pero el problema es que pueden acabar con él. Po se enfrentaría a un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque puede sacar provecho de sus dos staff, Aqua Jet y Salmuera, para los Pokémon de tipo tierra. Pero el problema es que es tipo roca y pueda que no lo aguante mucho. De no ser por ustedes, podría acabar con él de una sola vez. Pizzle Bomba, los ataques de tipo tierra no ni la tocan tan siquiera, así que podría quedar bien. Y sin más que decir, vamos a continuar. Vamos ahora sí a enfrentarnos al gimnasio de ciudad Fallensa y a enfrentarnos. Llegó el momento de enfrentarnos al gimnasio Ciudad Fallensa. Ah, claro. Vaya modales los míos. Primero hablar con ella. A ver qué nos dice. Adelante. Te doy la bienvenida al gimnasio Fallensa. Usa los ascensores para moverte con toda la libertad. Vaya. Esa secretaria tiene en el gimnasio Ciudad Fallensa. Cuando llegué a esta ciudad me vi abrumado por todo lo que había. Bueno, por el momento voy a darte esto. Agua fresca, que es lo que dan en todos los gimnasios. Yacón, el líder de este gimnasio, usa Pokémon de tipo tierra. Solo te digo que los de tipo tierra son muy vulnerables a los de tipo agua. Lo cual te hace preguntarte por qué ella convive junto al agua. Y listo, es todo lo que nos dice. Y vamos a bajar. Y nos enfrentaremos al primer operario. Tú, ven a combatir conmigo. Nos enfrentaremos al operario. Por lo visto todos los subordinados son empleados de Yacón. ¡Wow! Le queda como anillo al dedo para Ana. Porque Palpitoad es tanto tipo agua como tipo tierra. Y se come un por cuatro de las hojas afiladas. De la hoja afilada. Y derrotamos a Palpitoad de un solo tiro.
saca Drillbur, pues me quedo. Hoja afilada. Y derrotamos, a ver si derrotamos a Drillbur o no. Sí, Ana está OP. Y ganamos a Ángel. No me digas, ¿he perdido? Tú lo has dicho, has perdido. Y ahora vamos a bajar. Vamos a... antes de subir al ascensor, a verificar. Por aquí nos enfrentaremos al... a... si miro a los ojos de mis Pokémon, puedo saber lo que siente. Es un buen modo de pensar. Pues, es el buen modo de pasar el tiempo en el gimnasio. Nos enfrentaremos a... Conrado. Saca a Krokorok. Justamente eso es lo que estaba hablando con Ana. ¿Qué podría sacar? Provecho de su stab de tipo bicho, picadura. Así para no gastar tanta hoja afilada. Y a la hora de la verdad, ya no podría usarla. A la hora del té. Es decir, a la hora de enfrentarme a Yacón, el líder de gimnasio. Y ganamos a Conrado. Y es momento de cambiar de Pokémon. Llegó el momento. Voy a cambiar a Pitches Boma. Sí, bueno, igual no guardo partida por si algo llega a suceder. Y vámonos por arriba. Tengo la sensación de que va... Bueno, nos enfrentaremos a la oficinista. Yacón está al fondo del gimnasio, pero antes debo comprobar que estás en condiciones de medirte con un líder de gimnasio. Vamos a ver. Silvia saca a Drillbur. Y yo voy a sacar a Princess Boma. Vamos a atacar con aire afilado, aunque debería atacar con ataque rápido, pero no. Afila garras, aumenta tanto su ataque como su precisión. Afila garras puede hacer a un Pokémon peligroso. Lo puede hacer peligroso, ya que a un atacante físico el afila garras puede ser muy peligroso porque le potencia su ataque físico. ¡Ay! ¡Qué humillación! Tal vez seas demasiado fuerte. Y vamos a ver. Antes de preparar equipo, a bajar por el ascensor. ¡Wow! Está todo por debajo. ¡Easy! Tengo el presentimiento que nos vamos a enfrentarnos al Yacón, el líder de gimnasia de Ciudad Fallensa. Y se ve que ya estoy listo para afrontar el reto. Y antes de enfrentarnos a Yacón, voy a preparar un equipo. Voy a colocar de nuevo a Ana de primera y ya. ¡Listos! Ahora llegó el momento de la batalla contra el líder de gimnasio, Yacón. Bueno. No sé por qué alucina tanto contigo una líder de gimnasio como Camila. ¿Por qué no me enseñas de lo que eres capaz? Así tan directo y nos enfrentamos a Yacón, el líder del gimnasio.
Jacon saca a Crocoroc. Empieza por Crocoroc. Y empezamos con Ana. Por lo visto, Crocoroc no tiene intimidación. Vamos a hacerle picadura de insecto. Por lo visto, Ana está al máximo del Pokémon más fuerte del líder de gimnasio. Pero no pasa nada si aumenta, si se pasa el nivel. Va a sacar a Escadril. Muy buena idea de parte suya, así que voy a colocar a Carla. O podría ser una buena de sus habilidades, pero Carla, vamos a ver el por qué coloco a Carla. Mira, yo también tengo un Crocoroc. Intimidamos a Escadril y vamos a hacerle bucle arena. Esto neutraliza el efecto de la intimidación. Y listo. Atrapamos a Escadril. No pensé que sacaría a Escadril de segundo Pokémon. ¡Ajá! Eso es lo que me... Eso no me lo esperaba. O eso lo creí leer. Nos hace cuchillada. A Escadril, a pesar de ser tipo acero y tierra, es más rápido que Crocoroc. Interesante, cuanto menos. Falla y vamos a hacerle excavar. Y con eso creo que va a acabar con Escadril. Bien hecho, Carla. A eso llamo yo un buen golpe. Va Pálpito y voy a colocar a el Lucio X. Colocaría a Ana, pero nada. Quiero que el Lucio participe. Y vamos. Siempre puedes rendirte. Es tan fácil como eso. Claro. Tengo un tipo planta y me pide que me rinda, ¿no? Pues no, señor. Igual no tengo mis Pokémon como en pésimas condiciones. Y derrotamos a Palpitoad. Y le ganamos a Jacon. Me has pillado. Pero que sepas que no me rendiré jamás. Eso sí. Eso está bien dicho. Como para no alucinar. Combates de maravilla para la edad que tienes. Ahora ya veo por qué hay gente que te considera un prodigio. Ten, llévate eso. Llévate esto. Y tenemos la medalla. Temblor. Y tenemos la medalla Temblor de manos de Jacon. Con esta ya van 5 medallas, ¿no? Ahora todos los Pokémon que no superen el nivel 60 te obedecerán. Y además, te voy a dar esta MT. ¿O no? Ya sé que suena raro, pero espéreme frente a la cueva que hay pasada en la ruta 6. ¡Wow! Como que no me la va a pasar de una, sino en la ruta... En la ruta 6. Vea pues. Bueno, lo que importa es que ya ganamos la batalla de gimnasio. Y voy a colocar de nuevo a Pizzesploma de primera. Y vamos al centro Pokémon a curar. Y ahora vámonos al centro Pokémon. Y primero al centro Pokémon a curar a nuestros Pokémon. El Saori. Se me olvidó poner el Saori. Siempre se me olvida. Bueno, en el gimnasio no lo necesito. No creo que lo necesite.
Uy. Creo que me equivoco. Creo que no manejo muy bien la bicicleta. Y vamos a curar a nuestros Pokémon. Y llega, vamos a hablar con el sujeto a comprar Ultra Balls, ¿por qué no? 11. Sí, sé que soy tacaño. Lo sé. Y tengo, estoy consciente de ello. Mira cuánto dinero tengo. Como para ser tan tacaño. Bueno, así soy. Dejémoslo ahí y ahora a lo que realmente importa. Vender. Vamos a ordenar los objetos y miremos a ver. Tenemos perla grande. Una perla grande. Estamos ganando mucho dinero. Mucha cosa. Polvo estelar. Por 2.000 pesos. Sí, por 2.000 raspitas. Attacker X, no lo necesito. Por 250, pero no pasa nada. No me interesa, por eso lo vendo. Vamos a ver si tengo revives, por casualidad. Ah, y tengo la... El revivir, que no me vale para nada. En un Nuzlocke, claro. El revivir me puede sacar de las casi... De las... Y... Voy a mostrarles lo... Primero voy a mostrar las naturalezas de los Pokémon para así demostrarles ahora mismo. Ahora vamos a demostrar todo lo que hemos recogido. El Zing es para la defensa especial. No hay ningún defensivo especial por el momento. El vigor es para aumentar los puntos de salud, pero pienso utilizarlo en un Pokémon en específico. Este para aumentar la defensa. La pluma guante. La pluma mente es para aumentar la defensa especial. La pluma músculo es para aumentar el ataque y la voy a usar en Adoserec. La pluma mente. Ah. He dicho que es para la defensa especial. La pluma intelecto es para el ataque especial, para así aumentar los EVs. Y la proteína vamos a usarla en Adoserec. Y listo. Y ahora vámonos a donde está. Vamos al mercado de Ciudad Fallensa y luego lo dejaremos por ahí. Ah, pero antes tengo voy a seguir explorando por acá. Esa es la parte que no he explorado. Vamos a hablar con ese sujeto, con ese calvo. Interesante o quizás no. Entonces, ahora vámonos a ahora. Sí. A donde está el hombre de negro para que nos dé algo si superamos el nivel 30. Y tenemos cinta experto de lujo y llegó el momento de dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que se unen mis videos, suscríbete a su video todos los días de cuarto horario, mi canal.
Antes de despedirme voy a enviarle saludos a el Lucio X, el Tiles Reina, Historias de Terror con Uko Willy, Carla Velázquez, Monfer Gamer, Freddy SG, Garby Sietena y a Docerec. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!